嗯。<music> Hablar y escribir implica usar códigos para comunicarse. ¿Comunicaría esto del mismo modo usando un celular? La respuesta que importa es la que puede darnos la licenciada profesora María Menzi. María se desempeña desde 1985 como profesora de semiología de la literatura, del cine y del teatro, de oratoria, lectura comprensiva, lengua y literatura, metodología de la investigación periodismo gráfico, antropología, ética, construcción del discurso profesional, nociología y epistemología. Es coordinadora de talleres de semiología del teatro para directores, actores, dramaturgos y teatristas, y de estudios semiológicos y filosóficos de la Cábala Hebrea. Es integrante del grupo de estudios e investigación de la cuestión filosófica en la obra de arte Mediarte. Es presentadora y expositora de libros de autores de literatura, filosofía y artes. En cuanto a las marcas de subjetividad y de modalidad en diferentes clases de discurso, ¿qué es el etos discursivo y cómo se pone de manifiesto? Para hablar de etos eh, discursivo, primero tendríamos que definir qué es discurso. Discurso es una tirada enunciativa, oral, escrita, o de cualquier modo expresivo, cualquier modalidad expresiva que guarde una coherencia y una cohesión como tirada única. Eh, esto le da una identidad. En realidad, la intención de esa coherencia y de esa cohesión es obtener una identidad discursiva. Ahí es, en esa identidad, donde se aloja o donde encontramos el etos. Discursivo. Etos está referido a ética, a la ética del discurso. Y la ética se corresponde con la subjetividad del enunciante, que es el que le da esta coherencia, esta cohesión y este estilo y la identidad. Eh, para construir un discurso, eh, se va a apelar a algo fundamental que es el lenguaje. El lenguaje eh, se constituye por dos planos, por dos dimensiones. Una que es el plano de la lengua, que es social y codificado, y el otro es el plano del habla, que es singular, y es el plano eh, de, en el cual, del cual se agencia el usuario. De esa lengua para darle una modalidad particular, propia, cargada de su subjetividad. Es el uso que hace el hablante de la lengua, ese uso particular. Ese uso particular está cargado de toda una connotación ideológica, psicológica, social, hasta económica, socioeconómica, podríamos decir cultural, de formación propia, histórica, familiar, todo lo que hace que de alguna manera ese habla traduce, denota esa elección que hace el hablante, ese uso singular que hace el hablante de los elementos que constituyen la normativa de la lengua. La lengua es una, está norma, eh, lo que hace es normativizar unos elementos que se llaman unidades mínimas. Esas unidades mínimas son los signos. ¿Qué es el signo? El signo es una unidad mínima con la que todas las lenguas este, del mundo trabajan y legalizan y normativizan a partir de normas en cuanto a las estrategias de combinación, de cómo usarlas, lo que llamamos gramática, lingüística, es, esas normas. El signo está compuesto por dos aspectos. Uno es el significante y el otro es el significado. Lo que sí hay compartido en una comunidad idiomática son los significados. Y los significantes son los propuestos por la lengua. Eso no quiere decir que cada hablante, al ser uso de un significante, no lo esté cargando de subjetividad lo que eh, vendrá en una este, postura ética, a partir de que ese significante que comparte la comunidad lingüística no significa como concepto exactamente lo mismo en cada hablante. La palabra, por ejemplo, mesa puede estar representando un concepto, una imagen acústica en cuanto a sonido, grafía, lo acústico o, lo, o la grafía, de un concepto mesa que nunca, jamás va a ser igual, exactamente igual en cada hablante. Por ejemplo, si yo digo angustia, tampoco es un concepto compartido que es una especie de... Poner en común cierto una serie de conceptos que asociamos a ese sonido o a ese término angustia, pero cada eh, significado, cada concepto, cada imagen acústica es distinta excluyentemente en cada hablante, en eso radica la ética discursiva. Por eso eh, la ética también va a, dar, va a revelarse a partir del tipo de uso estratégico que hace el hablante de los recursos que le ofrece el plano de la lengua, la normativa. Eh, en algún punto la comunicación, si es para comunicarnos que usamos la lengua, porque también podemos usarla. Con una intención solamente expresiva, en donde no hay una intención eh, elocutiva de querer comunicar algo. A lo mejor termina comunicando, a lo mejor no. A lo mejor hay una intención comunicativa y no lo logra. Y a lo mejor solo quiere expresarse y sí se comunica. Eso es algo que está en el plano del arte, ¿no? Pero. La comunicación cuando hay un acto de habla donde tanto el enunciante, el, el emisor como el receptor están con la misma voluntad de uno emitir y el otro escuchar el mismo mensaje, muchas veces, es decir, casi todas las veces, la comunicación es una especie de negociación justamente por estos referentes que se comparten pero que no son exactamente iguales estos referentes conceptuales, estas imágenes acústicas que nosotros albergamos en nuestro aparato psíquico y que no son exactamente iguales en cada hablante y que dependen de todo un historial personal y de todo un contexto, no solamente histórico personal, sino también de circunstancia, porque a veces ese significante, la palabra mesa, puede tener una carga subjetiva en alguien que está por dar un examen, que va a ir a una mesa de examen, distinto del que está con hambre y que quiere ir a comer, y que está por irse a una mesa a comer. Ahí la palabra mesa tan sencilla va a eh, variar la connotación en cuanto a significado. Por eso soy... Eh, de, las, este, de, las, de las personas del ámbito de la lengua que creen que aún hoy nosotros, los seres humanos, no podemos comunicarnos. Hacemos intentos sobrehumanos, diría yo, intentos en que todavía tratamos de negociar la comunicación. ¿Para qué? Para poder hacer equivaler, que sea equivalente, el mensaje que enuncio con el, el mensaje que escucha mi interlocutor. Eh, obviamente el interlocutor tiene su propio contexto, su propia historia y su propio ethos para escuchar, con lo cual la comunicación se hace muy difícil, muy difícil. Eh, esto eh, tiene que ver, está, alt, está atravesado este, fuertemente por un concepto ético, con lo que, corre, con lo que se, se conoce por ética, ¿no? que es esta, esta actuación subjetiva, decisión de acción subjetiva por parte de eh, cada ser. ¿De qué se ocupa la economía del lenguaje? La economía del lenguaje se refiere a concretamente decir la mayor cantidad de conceptos en la menor cantidad de términos posible. Eh, el lenguaje desde que existe siempre ha tendido a eso, eh, salvo por ahí algunas escuelas como eh, los sofistas que trataban de este, aumentar la cantidad de, de, de términos para enunciar algún concepto. Pero en general... Este, el lenguaje, la lengua como sistema codificado, tiende a proponer una economía para la enunciación de conceptos. Pero como todo en la comunicación es una instancia paradójica, porque para enunciar conceptos se propone una economía que tiende a la simplicidad, cuando el concepto, por ser concepto, es en sí mismo un elemento de altísima complejidad. Puede ocurrir que al escribir en el chat, en el correo electrónico o en el Facebook, nuestros interlocutores nos entiendan mal o no nos entiendan. La primera explicación que se me ocurre es que no fuimos claros. Me importan las que puedas darnos vos. Nuevamente estamos ante una paradoja y, ante, y hasta ante una contradicción. Eh, ¿qué, es lo que pretende, ¿Qué es lo que pretenden las redes? Una comunicación inmediata. Eh, pero, es, pero si la comunicación inmediata se propone a través de la escritura, eh, no se va a lograr, porque la escritura es una, un recurso mediato, no inmediato. ¿Y, ¿Y qué está en juego en la escritura? ¿Qué se pone en juego? el espacio de monólogo del de enunciante y el espacio de monólogo del receptor, porque el receptor va a leer eh, sin inmediatez a partir de, de un hecho que es la escritura, el lector va a leer desde su propia ética y, de, y a partir de su propia de su propia postura. Las redes están queriendo con esto eh, aportar inmediatez. Inmediatez a través de la escritura es una paradoja. Es una vehiculización este, que obstaculiza la propuesta de inmediatez. La escuela enseña a escribir, suponiendo que tenga éxito en ese propósito. Cada uno de nosotros le da a su escritura una forma que depende de varios factores. ¿Es posible la contaminación entre una escritura cuidada y otra que no demanda rigurosidad? Depende a lo que llamemos contaminación. Contaminación ya de por sí connota algo negativo, pero eh, si este, esta articulación a la que llamaremos contaminación es altera de alguna manera la lógica discursiva en cuanto a su coherencia y su cohesión o interviene en una distorsión estilística sí eh, sería negativa, eh, negativo el resultado pero si eh, algún recurso que se incorpora no formal no riguroso pero lo que logra es integrarse a la escritura cuidada, la llamada cuidada de estilo, académica podría ser, a lo mejor esa integración eh, a veces se utiliza de una manera de enriquecer contenidos, conceptos y aspectos comunicativos. ¿Eh? Este, Ustedes piensen que si eh, cuando nosotros hablamos en presencia del interlocutor o yo misma en este momento utilizamos gestos, miradas, eh, incluso hasta si estamos presentes los dos interlocutores, puede, podemos tener aromas, perfumes, algunos pueden ser ricos o pueden ser eh, olores perturbadores o que no nos gustan, eh, o tacto, tenemos un roce con el interlocutor. Todo eso también se integra al discurso y también es un ethos, carga de ethos el discurso. Obviamente, lo carga de subjetividad. Todo eso comunica, es signo. Se, en semiología se llama cinética, que es la semiología del gesto. ¿eh? Con lo cual estamos transmitiendo, se está transmitiendo también. Y a partir de eso, además de eso, hay zonas de la comunicación que se pierden siempre. Hay elipsis, hay interferencias. Eh, puede ser, por ejemplo, yo en este momento estoy exponiendo y a lo mejor hay ciertas elipsis que el receptor, en el momento que me está escuchando, eh, las tiene que reparar con su propio saber o, co o con su no saber y arma algo nuevo. Pero esas elipsis, esos cortes, esa modalidad este, estilística del enunciante existe y existirá. No hay modo, no todo puede ser dicho. Eso tengámoslo absolutamente presente. Y creo que la, el éxito de la comunicación comunicación está en eso en que no todo pueda ser dicho y que el receptor pueda participar de alguna manera en la reparación de lo no dicho como para ser parte de ese acto de habla. La calidad de la escritura puede verse impactada en los chats, foros, mensajes de texto, correo electrónicos u otros depende a lo que le llamemos calidad. Eh, porque a lo mejor eh, la modalidad tecnológica de comunicación eh, siente que se puede ver impactada en el deterioro de su calidad identitaria por algún discurso académico, por ejemplo. Entonces, bueno, es relativo. El impacto siempre va a estar. Todavía no estamos en condiciones de cuánto... Puede impactar eh, la comunicación virtual o la comunicación por las redes en, eh, en, en la comunicación. Apareció el papel, apareció la imprenta, apareció la máquina de escribir, apareció la computadora, muchos recursos fueron apareciendo y en el resultado fue enriquecer la modalidad de expresiva y de comunicación, sobre todo el tema del papel o la modalidad de hacer gráfico el pensamiento, enriqueció la expresión y la comunicación, lo favoreció. Ahora, hay cuestiones que pueden deteriorar en algunas circunstancias. no Depende qué es lo que cuál es la intención discursiva. ¿No? Hay que tener mucho cuidado con eso cuando se habla de deterioro o de intervención este, contaminante como negativa. Hay que ver, hay que ver, porque del otro lado también este, el área eh, del, de digital, el área de comunicación virtual, puede verse intervenida en su calidad por algún discurso que no condice con el código que se espera, ¿no? Nos centraremos en los estudiantes de pregrado y grado. ¿Se investigan las eventuales modificaciones y o las transformaciones en su escritura cuando utilizan dispositivos electrónicos? Eh, todo el tiempo se está investigando las modificaciones. Desde que existe el lenguaje, todo el tiempo se estuvo investigando los distintos modos que se van modelizando a la hora de la expresión y la comunicación. Este, el tema es que esa, esa investigación siempre va generando un interés de por qué se producen las modificaciones. Eso es lo más importante. ¿Por qué se produce o irrumpe desde el plano del habla siempre modificaciones en el lenguaje? Lo que se investiga es eso. Cuando se establece un resultado a ese y se le da una respuesta a ese por qué es cuando se analizan las, investiga las este, modificaciones que, se han, que han incurrido. Entonces de ahí se establecen distintos tipos de reflexiones a ver eh, cuáles son las más convenientes, si satisfacen las necesidades de esas modificaciones que han incurrido en la lengua. ¿Estamos frente a una revolución lingüística? ¿Frente a un proceso de alteración lingüística? ¿O frente a qué estamos? El término revolución lingüística no es un término que sea, este, digamos, que se asocie a lo que es la lengua. En todo caso, lo que se producen son procesos de transformación en la lengua. Eh, por ejemplo, el uso que hoy. Está tan en boga del lenguaje inclusivo, eh, es un tema que es eso, un intento de modificación. ¿Qué, ¿Qué quiere modificar? Quiere modificar nuevas. Quiere introducir con un término, con una modalidad nueva de establecer el género, por ejemplo, a partir de nuevas modalidades de mirar, de observar, de percibir. Cuestiones que han existido siempre o modalidades de conceptualizar cuestiones que siempre han existido, de conceptualizarlas de distintas maneras. Eh, nunca se produce una revolución, se produce un proceso. Lo que está pasando ahora con el lenguaje inclusivo es eso, un intento, ya ha ocurrido hace muchísimos años, con términos que se han ido... Este, diseminando por el habla coloquial, porque han ido integrando, se han impuesto de alguna manera como una ética, obviamente, del habla, de los hablantes. Voy al término que, por ejemplo, la RAE termina incluyendo maradoniano. Maradoniano es un término que existe desde que Maradona pisó una cancha. Ahora eh, nunca estuvo en el, en, la, en el diccionario, en la Real Academia. Hoy está aceptado por la Academia, está en el diccionario. Ahora, eh, ¿a qué se debe? Se debe a un proceso de negociación de significados y de significantes. Eso es lo que hace la Academia. El trabajo de la Academia es eso: ir rescatando cómo eh, se van negociando nuevos modos de nombrar a nuevos conceptos o conceptos que ahora son relevantes y antes no, o conceptos que ahora eh, se perciben y antes no se percibían. Eh, es, es, un, es algo que es inherente a la, a la condición de la lengua. Es el habla quien produce, quien hace posible que se produzcan esas modificaciones. Recordemos, por ejemplo, las lenguas romances. La puntuación tiende a desaparecer, tanto como los signos de interrogación o admiración. La simulación de risa, por ejemplo, no aparece en las evaluaciones escritas, pero la Q se instaló. ¿Son indicadores de creatividad? El habla humana, eh, como dijimos, el habla, el aspecto de habla. Tiende a la economía, tiende a la economía del lenguaje. Desde que se escribieron, se trató de graficar el pensamiento en la piedra, se implementó desde el ideograma, desde el icono, desde lo más acotado posible para representar la mayor complejidad posible. Esos fueron las, los primeros, las primeras modalidades de expresión. Eh, el otro tema es que la lengua coloquial está invadiendo cada vez más los modos propuestos por la normativa lingüística. Entonces hay toda una investigación constante que trata de ir incorporando, negociando con estas nuevas modalidades del decir que provienen del habla coloquial. Y esto modifica siempre orientando a la economía del lenguaje. Por ejemplo, los emoticones. ¿Qué quiere el habla? El habla lo que quiere es reproducir de la manera más eh, afín posible todo ese contexto de, eh, de, de, que acompaña el discurso, que es la subjetividad humana, el, el contexto... Eh, el, lo que es la mirada, todo lo que es la sensualidad que acompaña al discurso. ¿no? Sensualidad, me refiero a el, eh, los sentidos. Eh, la mirada, los gestos, el, el timbre de voz, cómo se escucha. El emoticón trata en su diversidad, por ejemplo, de reproducir, no de reemplazar, pero de reproducir eso. O sea que en la idea de acotar y apocopar y tratar de que el lenguaje economice, lo que hace es integra ese modo coloquial que es el de toda la presencia del hablante. Eso es un tema que está en reflexión, que está en investigación y que es uno de los más interesantes sobre los que se está trabajando hoy en el discurso lingüístico. ¿El uso de términos en otro idioma, particularmente en inglés, debe preocuparnos? Para nada. Eh, yo creo que la introducción de términos en otros idiomas lo que hace es naturalizar las diferencias y globalizar de alguna manera el lenguaje. Todo lo que aporte eliminar barreras en cuanto a la comunicación siempre será bienvenido. Entonces, pensemos en Cortázar, que utiliza su libro emblemático. Rayuela está plagado de términos en otros idiomas, especialmente en inglés y en francés, porque no encuentra una palabra en castellano que sea más apropiada para, de, para nombrar determinado concepto. Y incluso hasta inventa un, un lenguaje, el gíglico, este, es, que es propio de esa novela. Pero ¿qué es lo que quiere? Enriquecer, tratar de que eh, haya la menor cantidad de barreras posibles. ¿no? Es una paradoja que él ensaya. ¿No? diciendo, bueno, es irónico, con un lenguaje que invento es cuando mejor me comunico. ¿Cómo nace el lunfardo y cuán presente está en las redes sociales? El lunfardo nace en la segunda mitad del siglo XIX, es el, es el inevitable resultado y consecuencia de un cruce de eh, cosmopolitismo en eh, América, especialmente en nuestro país. Y en el Río de la Plata. Está compuesto por mezcla de palabras en italiano especialmente, este, algunas en gallego, y este, gauchescas y africanas eh, también. Eh, ¿Qué quiere el Lunfardo? Codificar, sectorizar lo que hoy buscan las jergas de las tribus urbanas, por ejemplo. No hoy no se le llama lunfardo, se le llama jerga, pero esta es una jerga. ¿Qué característica tiene el lunfardo? Que nace para codificar el discurso carcelario y especialmente el de los delincuentes, es un argot. Ahora, ¿por qué? Porque es un modo de codificar para que la vigilancia, los guardias o quienes no pertenezcan al ámbito del delito no entiendan, no comprendan de qué se está hablando. De todas maneras, el lunfardo, el llamado lunfa, eh, siempre ha, eh, cumple con el requisito de la lengua, de lo que sea, incluso hasta del habla, codificar, porque cuando el habla eh, del enunciante está cargada de subjetividad, de la subjetividad del enunciante, porque es el, es el uso particular que hace el enunciante de una codificación, de un sistema codificado como el de la lengua, también lo codifica, como creando un estilo propio. Todos tenemos un estilo discursivo. Bueno, ese estilo es el etos, pero es también la tendencia a la codificación. ¿eh? El, el lenguaje tiende a codificarse. En relación a la segunda parte de la pregunta que me hiciste, que es cuán presente están las redes en Lunfardo, el Lunfardo está presente igual que en el habla coloquial, no es un eh, código específico ni identitario de las redes. El código de las redes es eh, apocopar eh, los nexos este, y tener una jerga específica, como cuchá, por ejemplo, por escuchar. Pero no, este, el lunfardo es, no, no es característico de las redes. Está igual que en el habla coloquial o menos, quizá. Este año entrevistamos a la doctora Moira Pérez. Quiero compartir unos pocos minutos de esa entrevista para hacerte la misma pregunta que a ella. Vos este, escribís nuevos sujetos con X. La X se utiliza para evitar las marcas del género en las palabras. ¿Es suficiente para evitar esas marcas? Bueno, es eh, el español es una lengua muy desafiante en ese sentido, porque es una lengua que está absolutamente generalizada, ¿no? eh, Al punto que generalizamos cosas ridículas como una mesa, un vaso. O sea. eh, me, yo en general lo que trato de hacer en mi propia práctica de escritura y, y de dar clases, por ejemplo, eh, es en primer lugar, tratar de usar todos los recursos que nos ofrece el lenguaje para hablar sin géneros. Es decir, hay muchas eh, herramientas que nos pone a disposición la lengua española para no tener que generizar, para no tener que referirnos a un género en particular. Hay algunos casos en los que eso no es posible y en esos casos sí he recurrido a la X o a la E. El problema que tiene la X es que resulta ilegible para por ejemplo personas que usan reconocedores de texto cuando leen en, supongamos en la computadora o para personas con dislexia es muy difícil leer cuando se usa la x entonces en general trato de digamos cada vez más estoy utilizando la e como un recurso pero en relación con lo que vos preguntabas no es posible terminar con las marcas de género en el lenguaje solamente interviniendo con una x no es decir eh, porque la manera en la que está configurado nuestro lenguaje responde a una manera de concebir el mundo, a una cosmovisión, que es una cosmovisión binaria, es decir, una cosmovisión que divide al mundo en dos y lo jerarquiza. Entonces no solamente es binaria, sino que además hay uno de esos pares, una parte de ese par que es superior, considerada superior a la otra. ¿no? Entonces, cuando yo estoy utilizando, por ejemplo una generalización en masculino, digamos todos, para referirme a un grupo de personas mixto, ¿no? donde no solo hay varones, no solamente estoy diciendo eh, todas estas personas, eso es una cosa que estoy diciendo, pero también estoy diciendo algo más profundo, que es que las personas que no se identifican con el masculino tienen que aceptar ser... Eh, englobadas dentro de una palabra que no las representa y que a mí eso no me parece problemático, que a mí no me parece problemático excluir a esa gente. Es decir, cuando pensamos en el lenguaje tenemos como esa fantasía del lenguaje como algo que refleja la realidad, ¿no? que hay un referente, que es un objeto que está ahí, independiente de lo que yo haga o diga, y que yo lo único que estoy haciendo es nombrarlo. ¿no? Pero en realidad es mucho más complejo el funcionamiento del lenguaje, ¿no? y el lenguaje también nos habla de la cultura y, y, y la cosmovisión que está por detrás de esa práctica. Entonces, me parece que, eh, en, si bien no es posible, desde mi punto de vista, con el solo uso de la X o de un lenguaje neutral, terminar con esa cosmovisión, porque es algo muy profundo, de todos modos sí el ejercicio de exponer esos problemas es un, es un buen paso, me parece. Pensemos, por ejemplo, en... Todas las metáforas que usamos, también para sacarlo un poco del género, todas las metáforas que usamos en relación con lo, la luz y la oscuridad, ¿no? lo claro y lo oscuro. Lo claro es lo lindo, lo bueno, lo verdadero, ¿no? eh, lo oscuro es lo peligroso, lo que me da miedo, lo incomprensible. Estas son metáforas que están atravesadas por el racismo de punta a punta, ¿no? Es decir, estoy siendo racista cuando uso esas metáforas. Muchas veces no me doy cuenta. Entonces, empezar a ver esas cosas son maneras de empezar a desarmar no solo el modo de usar el lenguaje, sino también la cosmovisión que está por detrás. Las marcas del género eh, no se borran con un significante nuevo, digamos, con una desinencia de género eh, creativa, nueva, porque el género sigue existiendo, eh, lo estoy desnombrando en todo caso. No lo estoy nombrando. Todavía yo me preguntaría cuál es el aporte de la neutralización o de la homologación del género. No creo, creo que el, el, el lenguaje eh, en todas sus modificaciones y transformaciones siempre a lo que tiende es sí a la economía del lenguaje, pero también... Eh, eh, al enriquecimiento, el lenguaje se va enriqueciendo a partir, por ejemplo, de la incorporación del lenguaje coloquial. Ahora, por ejemplo, en, en relación a la que no se puede borrar el género, por ejemplo, cuando uno dice presidenta, esa palabra es un, una, una creación que no tiene sentido porque todas aquellos, eh, aquellas palabras que designan una, por ejemplo, una función y que terminan en ente, es en presidente el ente que preside, no la enta. Es el ente que preside, es el ser que preside. Así que todos esos términos que quieren transformarse en enta, por ejemplo, nadie dice cantanta, ¿eh? Todavía se dice cantante, sea mujer o sea varón, pero porque es un ente que canta, un ente que preside. O sea, no puedo cambiar alegremente porque estoy cambiando, estoy, ni siquiera estoy cambiando, ni estoy neutralizando género, ni estoy abriendo al enriquecimiento. Estoy modificando una palabra que deja de nombrar lo que, te, lo que venía nombrando, que es el ente, que es el ser. ¿Qué relación puede establecerse entre el ethos discursivo y el discurso profesional? En principio, la relación que puede establecerse es, eh, no que puede, es la que debe, que es, eh, es una relación fundamental, es una relación excluyente, esencial, imprescindible. Eh, el ethos del discurso es el que fundamenta la razón de ser del discurso profesional. Damos un, ejempl un ejemplo. Por ejemplo, eh, ser cirujano. Un consultante, un paciente va a ver un cirujano. Para, va a ver al cirujano no para que lo opere, va a ver al cirujano para que el, este profesional lo asesore a través de un discurso que este paciente comprenda y que esté dedicado a este paciente a su singularidad para ver si se tiene que operar o no esa es la ética profesional pero cómo se traduce esa ética por un discurso a través de un discurso ético que va a tener en cuenta la singularidad del interlocutor que es el paciente en este caso ¿Cómo crees que impactaría el hecho de introducir en la currícula de todas las carreras contenidos referidos a la construcción ética del discurso profesional como material de instrucción obligatorio de cada propuesta docente? En principio marcaría una diferencia en cuanto al perfil del egresado, porque lo que se orientaría es a eh, establecer en cada proyecto docente una eh, ética en cuanto a objetivos y propósitos del docente que esté a cargo con respecto a esa propuesta docente. Además, se propondrían eh, recursos y estrategias y metodologías específicas orientadas a la eh, producción de... Eh, discursos escritos y orales con eh, impronta ética, porque es lo que funda eh, al discurso profesional. Fundamentalmente, eh, siempre tienen que estar, obviamente, regulados por eh, lo que corresponda en cuanto a lo jurídico, a la identidad de la carrera eso tiene que estar regulado, no. estos contenidos específicos, los recursos, la motivación, teniendo en cuenta la motivación en el interés de la carrera, que es lo que en ética se marca y se establece con mucha profundidad, que es la vocación profesional. tiene que estar presente en, esta, en estos proyectos. Pero lo que hay que tener, este, es una reflexión profunda que deberá hacerse a la hora de elegir recursos y estrategias y metodologías de didácticas, es tener en cuenta el fin último del discurso profesional, que es un compromiso personal y una responsabilidad social en lo profesional. Que debe estar inscripta en ese discurso, debe aparecer, debe estar eh, elaborado en base a esa finalidad, con esa finalidad. ¿Mm? Y que eso es lo que le da identidad al discurso profesional, el compromiso y la responsabilidad social. Y por sobre todas las cosas es lo que fundamenta la razón de ser profesional, el discurso que se tiene. Es un discurso ético, es lo que lo distingue de todos los demás discursos, que sea ético. Uno puede tener un discurso personal, no profesional, ético, pero si es profesional, debe ser ético. Es inmanente, la ética es inmanente al discurso profesional. A grandes rasgos, ¿podrías decirnos... ¿Cuáles te parecen que serían los recursos y las estrategias específicas básicas que deberían considerarse para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la construcción de un discurso profesional ético? Eh, los, dis los recursos y las estrategias específicas y las más adecuadas y las más aconsejadas para eh, proponer como este, material para la elaboración de un discurso profesional ético, son los que provienen de una disciplina que es la oratoria. La oratoria es un aspecto, una disciplina que se desprende de la filosofía y comprende una retórica que eh, nos proporciona una serie de elementos recursivos, estrategias, este, modalidades, para poder elaborar un discurso ético, ya sea profesional o no. Pero dentro de lo profesional, la oratoria es específica, es la que le corresponde. Una de las eh, cuestiones que va a establecer la oratoria es que la función, última, la función última y la función que eh, primaria digamos, la función que hace posible y, y que es la razón de ser de un discurso profesional es que su eh, finalidad es conmover, persuadir y convencer al consultante, al paciente, al estudiante, con lo que significa cada una de esas este, características. ¿no? Nunca jamás seducir, cautivar y capturar, porque esas tres últimas están orientadas a un modo de tener cautivo y capturado al interlocutor, de manera de retenerlo para los propios en beneficio de los intereses propios. Y no es lo que busca la oratoria, y no es lo que busca el discurso profesional. El discurso profesional es un discurso de asesoramiento, por el cual se eh, obtendrá un beneficio eh, pecuniario, pero de ninguna manera es el interés primario. ¿Eh? Es un servicio ser profesional, por lo tanto es ético por excelencia, desde el vamos. Cuando nos referimos a conmover, no nos referimos a hacer llorar al interlocutor, nos referimos a que eh, nuestra enunciación sea lo suficientemente sensible y tenga la suficiente conciencia de la sensibilidad del interlocutor como para que se conmueva desde su propio interés. Cuando se habla de persuadir, se habla de utilizar argumentos y fundamentaciones a favor de los intereses de nuestro interlocutor, aún en contra de nuestros propios intereses. Es, un, es una legalidad del discurso profesional. Y cuando se habla de convencer, se habla, cuando hablamos del, del ejemplo del cirujano, es cuando el cirujano le dice, mire, usted se tiene que operar porque si no se puede morir. O usted no está para operar, por más que sea, yo sea cirujano, usted no está para operar porque se puede morir en la operación. O sea, utilizar algún, alguna conclusión, algún cierre. Eh, que defina lo que vengo argumentando en la, en la persuasión como para que el interlocutor quede convencido que lo dicho va a redundar en su propio beneficio. A, vuelvo a insistir, aun cuando esté en contra de los eh, beneficios propios del profesional. Le pregunté esto mismo a otros expertos. ¿Una imagen vale más que mil palabras? Decididamente no. Eh, cada hablante tiene una imagen acústica que es intransferible, que es un concepto, como por ejemplo el concepto de eh, libro. El concepto de libro que tiene el receptor es eh, compartido como referente con el emisor. Pero no es exactamente la imagen del libro que tiene uno este, a la que tiene el otro, con lo cual cada imagen tiene la infinita cantidad de posibilidades de ser nombrada como la infinita cantidad de enunciantes y de circunstancias y de diversidades de circunstancias del enunciante. Porque lo que tiene como concepto de libro en un momento puede ser que no lo tenga ese concepto en otro momento, ni siquiera en otra etapa de su vida. Entonces, eh, una imagen puede ser estática, una foto, pero eh, la palabra es la evocadora de infinita y múltiples, infinita cantidad de este, imágenes que puede brindar el hablante o el, y, o el receptor. ¿Qué valor tienen las palabras? El valor de las palabras es un, es un temón, porque depende del ámbito en que se la ubique. Eh, la palabra en principio tiene un valor instrumental que es el de poder comunicarnos con ella de una manera aproximada justamente por la diferencia conceptual con la que asociamos el modo de nombrar cada, tanto el enunciante como el receptor. ¿Hay ahí hay diferencias bueno, es un intento de aproximación de referentes compartidos. También se la puede utilizar para el arte ¿no? este, la literatura, por supuesto. Ahora, la palabra tiene un valor muy importante, por ejemplo, también, también en las disciplinas, la filosofía, pero el valor importante que tiene es el valor coloquial, que es ese de poder nombrar aún desde, desde el silencio, es decir, armarse un olimpo referencial, un olimpo lingüístico en el campo simbólico. Este, que identifica al hombre a través del lenguaje, en donde puede nombrar de alguna manera todos los conceptos con que reconoce o identifica cada instancia o unidad mínima de su existencia. Voy a, a concluir con algo que creo que es... Eh, el, el, la, el valor más grande que tiene la palabra, que es el valor psicoanalítico, eh, la instrumentación psicoanalítica de la palabra, que tan eh, promulgada por Freud y tan practicada por Lacan. Eh, pensemos una cosa como para cerrar. La palabra adicto quiere decir lo no dicho. Así que eh, los dejo con esta reflexión. miren si tendrá valor la palabra que el no haber nombrado nombrado o hablo no hace falta nombrar desde el sonido o desde la grafía. puede ser una persona analfabeta, sordomudo, que no puede escribir, no sé lo que sea, es tenerlo en algún lugar del campo simbólico con algún, eh, con algún nombre, ese concepto. Eso no dicho es lo que promueve la adicción a algo, porque con algo tengo que, como dice Lacan, cubrir, nombrar el agujero. Así lo nombra Lacan, ese agujero. Para cerrar, quisiéramos subrayar uno de los conceptos que consideramos más relevantes de los que han sido expuestos durante la entrevista a la licenciada María Menzi. La relación entre el discurso ético y el discurso profesional es imprescindible, esencial y excluyente. Y esto es por la propia naturaleza del discurso profesional, ya que este se identifica por el etos que fundamenta su razón de ser. Hace 30 años no existía la web. Hace 20 años no existían las redes sociales. Hace 10 años no existían los smartphones ni las tablets. En los últimos años, una de cada cinco parejas se conoció en las redes. Si Wikipedia fuera un libro, tendría más de 22 millones de páginas. ¿Conocías estos datos? ¿Y qué sabes de nosotros? Egresaron de Liesel más de 500 profesionales. Cada año, muchas personas se interesan en conocernos. Cada mes, acercamos a nuestros estudiantes y egresados diferentes propuestas laborales para su desarrollo profesional. Cada semana, emitimos un programa de TV producido por nosotros. De los matriculados del Colegio Público de Martilleros y Corredores, un alto porcentaje egresó del ISEL. Cada día aprendemos juntos. Pero estos no son solo datos. Son cambios en las formas de enseñar, aprender y trabajar. No hace tanto el trabajo era diferente. Los modos de hacer y de pensar se transformaron. Pero la transformación no es nueva. Lo nuevo es el contenido de la transformación. Persisten aquellos que piensan, se repiensan, se redefinen y se reinventan. Se necesitan hombres y mujeres para hacer algo distinto. Se necesitan perfiles emprendedores, innovadores, creativos, capaces de pensar en los otros y con los otros y actuar de manera transparente. Marketing, recursos humanos, relaciones públicas, martillero y corredor público son las carreras que ofrecemos. La información está al alcance y producir conocimiento es tarea posible, apasionante y de todos. En el Isel sabemos que estudiar da trabajo.